Noticias de fútbol para todos ustedes aquí a través de FútbolNet. Es oficial, se suspendió de manera definitiva el partido pendiente entre Argentina y Brasil, válido por la fecha 6 de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este partido faltaba jugarse, por ende no se podía dar por cerrada la clasificatoria, aunque ya hayan terminado la mayoría de los partidos. Este era el único que faltaba. Y ahora la FIFA, a través del Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, dio a conocer esta resolución que hace que ambas selecciones, tanto Brasil como Argentina, puedan respirar más tranquilos en cuanto a su preparación para el Mundial de Qatar que se viene el mes de noviembre. No conviene para nada un choque de dos selecciones de este calibre en la previa de un Mundial. Es por eso que se preocupaban tanto Brasil como Argentina, porque de darse un resultado, el mes de septiembre, donde estaba pactado el partido, podía ser que ambas selecciones lleguen de diferente forma a encarar justamente el comienzo del Mundial. Si Argentina perdía este partido, iba a influir en cuanto a la psicología del equipo. Lo mismo en Brasil. Entonces, para nada ambas selecciones querían disputar este partido, que ahora es confirmado por FIFA. No se va a disputar. Se da por cerrada la clasificatoria al Mundial de Qatar 2022 de esta forma. Y ambos equipos ahora tendrán que priorizar los compromisos amistosos que se les viene de aquí en adelante en cuanto a su preparación. Pero, además, esta resolución del TAS obliga a que ambas selecciones tengan que dar un monto económico a la FIFA por haber hecho este papelón, este bochorno en 2021, porque no se lo puede llamar de otra forma. Fue un bochorno prácticamente lo que se vio en ese compromiso. Ni siquiera 5 minutos del partido llegaron a disputarse, porque ya ahí ingresaron los miembros de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, que finalmente terminaron afectando el trámite del compromiso, porque desde su ingreso ya el partido se paralizó. Dijeron que 4 jugadores de la selección argentina habían falseado su documentación, habían hecho nula su declaración jurada en cuanto a la revisión por la pandemia que se vivía en ese momento, y entonces, a raíz de ese detalle, el partido terminó suspendido de forma bochornosa, como podemos ver en las imágenes, que son justamente de archivo, de lo que había ocurrido en ese compromiso que se tenía que disputar en la que antes se llamaba la Arena de Corinthians. Pero bueno, ahora este partido no se llegará a jugar, y los montos que deberán pagar tanto la Federación Argentina de Fútbol como la Confederación Brasileña de Fútbol son los siguientes. Argentina, al no ser el local en este partido, deberá abonar el monto de 150 mil francos suizos, que llegarían a ser en dólares casi 160 mil dólares. Y eso que la saca barata Argentina, porque tenía que pagar casi 600 mil dólares de multa por no disputar este partido. Solo tiene que pagar ahora el 25%, que llega a ser 160 mil dólares traducidos en cuanto a lo que se maneja, a la moneda que se maneja en Suiza, donde está la sede de la FIFA, que marca justamente la resolución, que son 150 mil francos suizos. Lo mismo la selección brasileña de fútbol, que al ser local en este partido que debía llevarse a cabo, tiene que pagar aún una cifra más alta, que supera los 250 mil dólares. Casi $1,000,000 tenía que pagar Brasil al haber sido artífice de lo que ocurrió en este partido, siendo el cuadro que auspiciaba la localía. Ahora la saca barata también y solo debe abonar
$250,000, poco más, poco menos, para así dar por zanjado este suceso que justamente a todo el mundo del fútbol nos paralizó en ese momento. No podíamos entender lo que ocurría. Todos queríamos ver el choque post-Copa América entre Brasil y Argentina. Porque recordemos, ambas selecciones terminaron invictas en cuanto a la clasificatoria sudamericana al Mundial de Qatar. Ninguna de ellas perdió, solo empataron en algunos compromisos, a lo mucho. La mayoría ganaron, obviamente. Y después, ni un solo partido perdió Brasil, ni un solo partido perdió Argentina. Es por eso que todos esperábamos ese compromiso el 5 de septiembre en 2021, que nunca se llegó a dar, y ahora también no se llegará a dar. Pero bueno, como criterio final, lo que opino es que conviene que este compromiso no se desarrolle en cierta parte, para así esperar por ahí un choque que se dé entre estas selecciones en una serie avanzada del Mundial. Puede ser octavos de final, cuartos de final, o en la misma final o semifinales. Pero ¿en dónde no aporta por ahí esta resolución que da la FIFA? La FIFA en primera instancia quería que sí o sí se juegue este partido. Ambas confederaciones, tanto la brasileña como la Federación Argentina, en primera instancia le dijeron a la FIFA: no queremos jugar este partido. Pero ¿dónde está la seriedad? ¿Dónde está la seriedad de realizar y culminar una clasificatoria como estaba estipulado? Porque si bien en este caso no influye en la tabla de posiciones, para nada influye. Brasil terminó en primera ubicación y Argentina ni siquiera ganando este partido podía alcanzarla. Pero si nos ponemos en un eventual suceso en el cual estarían involucrados intereses de otras selecciones, entonces es ahí que se complicaría todo. Es ahí que se complicaría todo. No es el caso, repito. Estoy simplemente haciendo una conjetura. No es el caso, pero ¿dónde queda la seriedad? La seriedad de realizar un compromiso y llevar a cabo una competición de pi a pa, de principio a fin. Porque simplemente este partido está quedando desierto. Nunca se llegará a saber quién se lleva los puntos en este compromiso, en este partido. ¿Dónde quedan los puntos? Porque tampoco la resolución del TAS suma un punto para Argentina, un punto para Brasil, ya que no se va a disputar este partido, o tres para Brasil, como era el local, o Argentina, al ser el plantel que más se vio afectado. No. ¿Dónde quedan los puntos? Es ahí que podemos enmarcar, entre comillas, esta decisión cuestionable de la FIFA, que si bien conviene a ambas selecciones para que se preparen de forma óptima para el Mundial, no conviene a la seriedad en la cual tiene que verse enmarcado un torneo. Una competición como la clasificatoria, CONMEBOL, tiene cierta cantidad de partidos estipulados y todos deben llegar a cumplirse. En este caso no fue así. En este caso no fue así. Así que, ¿se puede considerar un bochorno más? Sí. Se puede considerar un bochorno más, pero es un bochorno que conviene a ambas selecciones que ahora se ven beneficiadas con esta resolución, ya que Brasil tiene programados sus partidos amistosos para la fecha de septiembre. Entre mediados y finales de septiembre tendrá compromisos amistosos la selección de Tite. Y Argentina, por su parte, también ha hecho un cronograma para jugar partidos. Más precisamente en Estados Unidos es donde tiene planificado realizar una serie de compromisos en los cuales verá cómo se encuentra a puertas de encarar el Mundial de Qatar. Obviamente no se puede enfrentar a las selecciones
por ahí, que se encuentran también en el Mundial de Qatar, tanto en su grupo como en un grupo cercano. Es así que Argentina, en su planificación, tiene, por ejemplo, jugar con una selección centroamericana. No puede ser México, que comparten el grupo en el Mundial de Qatar. Tampoco puede jugar con Canadá o Estados Unidos, que están haciendo su preparación aparte, ya que son dos selecciones también clasificadas al Mundial. Y por ahí surge la opción de que Bolivia llegue a ser el rival de Argentina en uno de estos compromisos que tenga pactados ahora para el mes de septiembre. Este partido con Brasil perjudicaba en sí la gira que iban a hacer por Norteamérica, pero ahora que este partido no se va a desarrollar, es ahí que entonces tiene más libertad la selección de Argentina para elegir a sus rivales. Recordemos que para el Mundial de Rusia, Argentina buscó rivales de bajo calibre para enfrentarse a ellos y así llegar envalentonado a jugar el Mundial. Es lo más lógico, ¿no? Que una selección se prepare y lo haga ganando. Es por eso que Argentina jugó con Haití antes de jugar el Mundial de Rusia. Se enfrentó a Haití. Y ahora que no puede enfrentarse, por ejemplo, a México o a selecciones que en papeles son más débiles, que están también en el Mundial, como Estados Unidos y Canadá, tampoco lo puede hacer. Entonces elige a uno de los peores de Sudamérica, que fue Bolivia, con un bajísimo rendimiento, y puede llegar a ser un rival que lo envalentone para llegar con más ánimo al Mundial y así buscar el ansiado campeonato que hace mucho tiempo no se le da a la selección argentina.